Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo hacer este pequeño proyecto. Bueno, yo ya tengo cortadas las piezas y son pedazos que tenía ahí de que nos pueden sobrar. Una varilla de media. Después tenemos algunos pedazos de planchuela agujereada y lo vamos recortando a la medida que necesitamos. Necesitamos dos de estas planchuelas agujereadas cortadas. Después necesitamos también dos pedazos de estas que yo las doblé, pero también las pueden directamente cortar y soldar una sola planchuela. Yo las doblé en la morsa. El agujero, como ven, es para que pase la varilla de media. Después tenemos esto que lo doblé en la morsa también. Lo ponen de canto y lo pueden doblar con una Stilson o con una grinfa. Y también necesitamos una planchuela que esté agujereada. Necesitamos un agujero donde ahí va a ir el candado, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es presentarlo. Son, como ven ahí, son dos piezas, más dos más, cuatro, seis piezas en total. Lo primero que vamos a hacer es unir para hacer este pasador. Yo lo tengo marcado ahí, después vamos a ver para qué es. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es soldarlo ahí en el medio, que si ustedes tienen la planchuela entera, en el pedazo ese de abajo, van a tener una soldadura menos. Pero bueno, ahí vemos el movimiento del perno. Y que le tenemos que hacer una marca. Como se ve ahí del ancho de la planchuela que vamos a soldar en el pasador. Esa medida nos va a dar lo que vamos a tener que cortar del perno de largo, porque ahí va a ser el tope cuando esté cerrado y cuando esté abierto, ¿no? Eso es para cortarla que quede bien bien a medida. Bueno, ahora voy a unir estas piezas, las voy a soldar, voy a apagar la cámara y ahora vuelvo cuando ya lo tengo soldado, para que no se me arruine. Bueno, acá ya la uní, vamos a sacarle la escoria y ver que corra bien la varilla de redondo liso, ¿no? Si corre bien, bueno, vamos a soldar la otra parte, que es donde va a enganchar el candado. Bueno, yo ya lo tengo punteado acá y vamos a tener cuidado de no desbordar con soldadura la planchuela, porque si no, cuando vayamos a abrir o cerrar el pasador, nos va a tocar. Tiene que ser tope la planchuela. Ahora vamos a soldarlo completo. Bueno, ahí ya soldé la planchuela a la varilla redonda y podemos probarlo. Mirar que esté bien todo soldado. Y para esto solamente gastamos un electrodo, eso para tener en cuenta también. Con un solo electrodo soldamos todo. Ahora tenemos las otras dos piezas, que eran dos recortes de planchuela agujereada, que uno ahí va a ser para el perno. Y el otro va a ser
el ojo por donde va a entrar el candado. Tiene que tener un poco de biselado hecho en la piedra o con la misma moladora. Son tres piezas. Ven, ahí va a enganchar el candado. Bueno, también tenemos que recordar que no hay que pintarlo, porque esto es como las bisagras que son para soldar, no se pintan. Podemos agarrar las tres piezas por el ojal, así no se mezclan. Y lo podemos vender así, o dejarlo para usarlo nosotros mismos, ¿no? Chicos, gracias por ver el video. Síganme, suscríbanse, pongan un like. Y bueno, ahora un poco más adelante ahí se muestra cómo se ve sobre una pared el movimiento del pasador. Gracias a todos. Chau, chau.